Buenas tardes, estamos aquí en Lewisburg, al norte de Stuttgart. Hoy se está celebrando este mes se está celebrando el Festival de la Calabaza, el festival más grande del mundo en cuestiones de calabaza. Así que vamos a chequear eso, hoy es el primer día de otoño. A la entrada y hay una filita bastante larga. Bueno, tengo el ticket de entrada, 9 euros cada uno, fueron 18 euros por los dos. Y aquí estamos de nuevo en el castillo de Lewisburg. Y aquí ya vemos las primeras calabazas. Super gemacht, Applaus an den Lukas, Dankeschön. So, Lukas hat eine Zeit von 2 Minuten 23,47. So. Una calabaza bien grande, el bote es una calabaza. Mateo, ¿listo? Mateo. Auf die Plätze, fertig, los. Wow. Come on, I'm faster. Hop, 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 hop. Der Mateo gibt nochmal Vollgas, der hat so eine super Zeit gehabt, mal sehen, ob er hier reinkürzt als im vorherigen Lauf. So, wir sind mal gespannt, ob Matteo seine Zeit verbessern kann. Er geht es ja hier sehr schnell wieder an, ist am Holz hängen geblieben. Je mehr die Kabinen eine Calabaza real. Haben sie und oft sind nicht die Bestzeiten tatsächlich das Finale, weil einfach dann schon die Kraft nachlässt. Und dann sind wir mal gespannt, ob die zweite Runde hier bei Matteo schneller ist als die erste, da er schon eine sehr gute erste Runde hingelegt hatte. Er sollte aber schon im Achtelfinale unterstrichen. Es sinking, se está hundiendo, se le hundió la lancha. Interessant, liebe Gäste. Wenn Sie Zeit haben, es wird aber morgen auch noch mal so hell, so herrlich, dann kommt so hell und herrlich, genau. Hell und herrlich. Auf Petra, jetzt gib Gas! Und der Adrian, der will ein bisschen zu viel, der Kürbis schwankt sich nicht, das sehen Sie nur das Publikum. Oh no! Auch das passiert, wenn man zu viel auf einmal will. Der ist ja ganz unvollmütig, der Kürbis. Schnell, nimm einen anderen Kürbis. Der Junge Torpedo, esse. Pass doch auf, stürz dich rein und geh nochmal da. Kürbis wagemutig, wie er ist. Ist die Reifen wechseln, ja danke. Reifen wechseln an der Boxengasse. So ist bei uns nur Kürbis. Ja, ich war dran. Und mit Ihrem Mundkürbis, Franzi, werdet ihr echt jede Zeit noch verbessern. Das sieht ganz gut aus. Und mein Mundkürbis ist echt schnell. Das nochmal sicherstellen und unter Beweis stellen, dass mit Ihrem Mundkürbis vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Aquí parece que hay más del festival de las calabazas estas. Y aquí está en la parte de adentro del castillo. Vemos calabazas según va la acera. Vamos para Rundgang.
aquí en esa dirección y ahí que va todo el mundo. Aquí empezó la acción de las calabazas. Vamos a ver si es verdad. Bueno, este es el castillo visto desde mi dron y en esta área la hemos cubierto anteriormente, igual que todo eso. Por aquí entramos y ahora nos falta explorar toda esta área que está aquí. Así que allá vamos. Los lechones salvajes, los wild hogs, esos que le dicen, con una liebre allá abajo, y aquí hay otro, y allá va Dali. Aquí una especie de mercado, y adivinen qué están vendiendo. Calabaza, ¿qué más? Vaya, de toda clase calabaza. Mira para allá. Está la calabaza ahí. Calabacitas. Estamos en la ruta de las calabazas. Aquí una pequeña ciudad de arena. Ahora no sé si es alusivo aquí a Lewisburg, pero yo veo el castillo ahí. Pero esas iglesias. Esa es una iglesia aquí. Este es el palacio de Dali. Palacio de frente. Y las torres de las iglesias. Bueno, está hermoso las calabazas. Yo espero que les esté gustando lo que ya he grabado aquí, los visuales que le he hecho para ustedes, pero está bien nítido, el día está fabuloso. Mira qué hermoso, allá se puede ver el palacio de Lewisburg, que por muchos años era donde se regía esta área, el estado de Baden-Württemberg. Ahora el palacio es allá en Stuttgart, estamos al norte de Stuttgart, como había dicho antes, hay un helicóptero por ahí dando vuelta. Siguiendo, vamos a acercarnos un poco aquí a las estructuras que hay hechas de arena. Hay muchas figuras hechas de arena. Parece que hay una competencia. Me siento como si estuviera en la playa. Y algunas que están bastante bonitas. Me voy a enseñar algunas. Las calabazas aquí y el símbolo de la calabaza en la pared. Y esas están chilling, como dicen por ahí. Esta está acá abajo. Voy a enseñarle otra. Esto está medio en cojo. Parece como hobbits, como si fueran los hobbits. Y ahí se está tratando de entrar. Le dejaron la puerta. La mesa está lista. Y una carretilla llena de. Y aquí está Mistina, la princesita. En esta podemos ver que está esa calabaza echándole agua a las flores y hay algunos alpinistas que están escalando esa roca, esa montaña, y mientras que el otro ya llegó a la cima. Y esta está bastante grandecita y le calvaron una cara ahí
Por ahí va uno tarde, la carretera está al otro lado. Al otro lado de eso está la calle principal. Y están algunos deprisa. Aquí hay una casa de pájaro. El pájaro tiene que ser tremendo. Bien grandote. Y aquí no sé qué es lo que pasa. Aquí retratan a la gente, pero el tipo se fue para... Y volvemos a otra casa de pájaros. Y en esta tiene un público de papas, de cómo se llama, de calabaza, que papas, tengo hambre ya. Y hay como un libro abierto, y sería como la niña está leyendo el libro y esa es la historia que vuelve a la vida o salta a la vida. Nítido. Bonito esto aquí. Así quiero yo el jardín en casa, en el ranchito Arroyo. Están a la venta. Muchas diferentes. Calabazas que yo nunca había visto en mi vida. Otras las había visto como esta. Mira, esto parece un güiros. ¿Qué se acuerda de los güiros? Puerto Rico, había unos güiros que uno lo... Uno pues y lo ponía, sacaba la semilla y los ponía a secar. Mira, estas acá. Aquí hay otras. Esto parece como un bizcocho. Vaya, mira, ¿quieres un bizcochito, Dali? Dali, bizcocho. Y estas parecen como flores. Es como si fuera una flor, más o menos. Como un girasol, mira. Nítido. Y esas están bien bonitas ahí. Estas me gustan, estas. Mira. Esta es bonita, esta calabaza. Parece como, no sé, una especie de flor con verruguitas. Están stuck, que es cada pieza a 1.90 de euro. Y aquí viene el hombre de las calabazas. Ese compró mucha. Esto 4.50 de euro por estas. Grande. Aquí están las Halloween Grass. Las grandes de Halloween. Y estas están a cuánto, a 4.50 cada una. 4.50 cada una. Muy bonitas. Wow. Esta tan chula. Chulita, chulita. Y aquí están las que se ven mucho por ahí en la orilla de la carretera. Y mira esta que linda. Halloween pequeñitas. Qué chula. ¿Y a cuánto están estas? Están a 1.90 cada una. Oh, mira esta, parece un pepinillo. Y va. Aquí está para probar cosas de calabaza. Como unas papitas. Sweet dumpling. Un blau en Poquito. Qué calabaza arrugada, tiene frío. Y aquí venden líquidos de calabaza, no sé, mira mazorcas.
Also ist auf jeden Fall nicht rot, vielleicht der rote ist rosa, das kann schon sein. Festival de calabaza, mira cómo está la calabaza aquí. Calabacines y muchos que hay. Mira qué extraña esta calabaza. Hay tantas aquí. De diferentes formas y clases. Mira allá. Esto es muy buena idea. La tripa de pollo que le hice en esta verja, con clavitos puesto en la madera para que no resbale. Muy buena idea, porque la madera cuando se moja resbala como el diez, como el jabón. Bueno, aquí está el display de los de la Universidad de Humacao, de la UPR de Humacao, los búhos. Le quedó muy bien y vinieron desde Puerto Rico para ponerlo aquí. Esa gente se bota. Aquí hay comida y cerveza. Y aquí tienen todas las calabazas que hay y por haber con sus respectivos nombres. Así que se me aprenden los nombres, que hay un examen antes de salir de aquí. Vaya, que muchas hay. Mira estas, qué lindas. Cantan los colores. Me gusta esa tablilla también. El tablillero quedó bien nítido. Por aquí hay como una tienda. Mira esto. Más calabazas. Allá tienen otra biblioteca de calabazas. Será una calabateca, ¿verdad? Porque biblioteca sería de libros. Si es de calabazas, debe ser una calabateca. Calabazateca. O algo así. Aquí vamos a entrar a ver qué se ve aquí. Wow, la fila para pagar. Una foto aquí del... Muchas cosas como de jardines. Pajaritos, no tan bonito. Reinita. Hongos. Ya ve que hormiguero. Ya está la hormiga ahí. Estamos en este restaurante, como estamos en el Festival de la Calabaza, todo es alusivo a la calabaza. Así que las cervezas de calabaza, sopa de calabaza y bizcocho de calabaza. Y mira todos esos platos que están ahí. A ver si los puedo dar un zoom. Mira qué lindo se ven. Esto es todo de calabaza. Calabacín. Aquí está la cerveza de calabaza. Bien vino y otras bebidas refrescantes aquí. Si quieres la sopa, que la... Así no, la quiero también así. Really nice. Okay.
that pumpkin chips? So, okay. And if you really want to try something really German, yeah. Different things. And then back. All right, danke. Okay. So what is the name? That's seeds and oil. Okay. All right. Thank you. How's the coffee? Bueno. Todo de calabaza hasta el bizcocho. Vamos a ver. ¿Y esto qué pasa aquí? Uno le da la mano. ¿Ah? Alguien toca el libro, conocimiento, la mano. Tocan el pie y le tocan la nariz. Ahora no sé qué será que significa. Y la cabeza también. Un cuento. Y aquí está el Market Garden. Es como de niño. Aquí. Schneiden. Aha. Fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert sieht und spricht er: Zapperment, das Ding wird lichter. Jawohl. Das ist ein Gravando. No quiere salir en las películas, pero se mete siempre. No me grabe. Y cada vez que grabo, está allá ahí. Ay, Cristo, Dios. Aquí hay que un enfermo, a visitarle al enfermo. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sein. In den Bäumen Carabajo. Hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. No es Carabajo, Max está durmiendo, und ¿vale? Immer munter schütteln sie vom Baum herunter. ¿Por qué dice que es enfermo? ¿Qué te dejó para dormir? Porque tiene muchos escarabajos encima. Está en cuarto. Aquí está el mil y una noches. Alibaba, hüte dich, die Räuber. Viele Male habe ich bei meinen Reisen Fürchterliches erfahren müssen. Ahí viene el tren. Tremendo tren.
y estamos en el Festival de las Calabazas, ya se acabó, ya están cerrando, y el letrero dice Guten Nacht, o en otras palabras, buenas noches, gente, en Boyen. Esto sí me gustaría sembrar en casa. ¿Quiere una? Para la cocina, para adornar. Coge dos, por lo menos. Vi la abeja. La novia. Aquí están las lanchas o las calabazas. Mira qué grandes son. Y era que las personas estaban regateando temprano en el día de hoy. Mira qué lindas. Grandotas. De H. Hay un mosquito adentro. Pero mira. Son grandes. Y ahí hay otra blanca. Bueno, gente, se acabó el Festival de las Calabazas por el día de hoy. Ya estuvo muy bien, el día estuvo sabroso, se nubló, se puso frío, está lloviznando, pero antes cenamos cosas de calabaza, sopa y qué sé yo, qué diablo era lo otro, pero estaba bueno, cerveza de calabaza y vino de calabaza. Y aquí voy subiendo las escaleras estas que me encantan tanto. Allá se puede ver el palacio de Louisville en... ahí va Dali, en Boyá, porque está lloviendo. Esa es la salida. Así que, ya saben, suscríbanse. Y ya pronto, la semana que viene, vamos para Oktoberfest. El fin de semana que viene, vamos a estar en Oktoberfest. Viene la familia de Puerto Rico y lo vamos a pasar requete bien. Luego de eso, vamos a Italia. Eso no se lo pueden perder. Manténganse en contacto. Auf Wiedersehen. Ciao.